Segundo bloque en Con Voz Propia y vamos a nuestras conversaciones de género. Y hoy con un tema que van a conversar Fabiana Túñez y Diana Mafía, que nos atraviesa a todos, pero con una mirada de género, por supuesto, el dinero. Diana, ¿qué nos pasa a las mujeres y el dinero? ¿Qué tema, no? La verdad es que el dinero parece que tiene una marca de sexo, ¿no? Aunque sea algo abstracto, son los hombres los que manejan el dinero. Basta ver quiénes son los que ocupan los ministerios, los que ocupan el ámbito financiero, los que ocupan la banca. Hay una marca de poder en el dinero que es una marca masculinizada. Además hay una asignación de roles donde en las parejas se supone que, por supuesto se va a suponer que la pareja es heterosexual y que la mujer va a manejar el ámbito doméstico de cuidado, de crianza, y los varones van a manejar el sostenimiento económico del hogar, las inversiones, el dinero. Muchas veces en una pareja el dinero de la vida cotidiana, el gasto doméstico, lo manejamos las mujeres. Pero la inversión, la compra de una casa, la compra de un auto, la deciden los varones. Hay algo que está impregnado en el dinero que tiene que ver con la autonomía, por supuesto, porque la autonomía económica es una parte importante de la libertad de las mujeres. Cuando las mujeres queremos desarrollar un proyecto de vida, tener esa autonomía económica es un aspecto muy importante. Las mujeres no nos animamos, como si fuera un territorio extraño, a manejar el dinero. Inclusive en la transacción económica, yo recuerdo, por ejemplo, una situación en la cual había una competencia deportiva y el premio a los varones era un premio de dinero importante, pero el premio a las mujeres era un objeto, un premio simbólico, porque sostenían los organizadores que darle dinero a una mujer era algo que no quedaba bien. ¿Por qué no queda bien que un hombre le dé dinero a una mujer? Porque darle dinero a esa mujer implica apropiarse de su sexualidad. Le da dinero el que es su varón o le da dinero quien está haciendo con ella una transacción sexual. Está connotado de sexualidad el dinero. Es una cosa increíble. ¿Cómo nos cuesta a las mujeres ponerle un valor a nuestro tiempo, a nuestro trabajo, a empoderarnos a través del dinero, ¿no? Es muy importante lo que preguntás, porque ¿cuál va a ser la incidencia entonces de ese apartamiento simbólico que tenemos las mujeres del dinero? Que ganamos menos que los varones por el mismo trabajo, se calcula en un 27% la brecha salarial en prácticamente todos los trabajos, que tenemos menos acceso al crédito, a pesar de que está comprobado que las mujeres son mejores pagadoras que los varones, y sin embargo la banca confía más en los varones que en las mujeres. Tenemos más dificultad para valorar nuestro tiempo, para ponerle ese tiempo un valor que implique poder demandar un salario. Está comprobado también que cuando varones y mujeres vamos a solicitar un trabajo, las mujeres pedimos menos dinero que los varones por el mismo trabajo. Entonces no es solo un resultado. Ya desde el inicio estamos apartadas y tenemos temor muchas veces de quienes tengan la capacidad de ahorro o la capacidad de inversión, de hacer invertir el dinero como si fuera una decisión que podemos tomar. ¿Cómo lo vamos a invertir? ¿Qué riesgo vamos a correr? Claro, esto es para muy pocas mujeres porque pocas son las que tienen una cantidad de dinero tal que puede implicar una inversión o que puede implicar decisiones de esta índole. Nuestro manejo del dinero en general es el manejo doméstico y aún ahí tenemos muchísimas dificultades. Muchas veces nos sentimos más cómodas con transacciones de trabajo por trabajo y estamos más entonces involucradas con economías cooperativas, con maneras de poder saldar nuestras necesidades sin la mediación del dinero. Y esto también nos da a las mujeres mucha fortaleza cuando el dinero falta. Tenemos estas solidaridades, estas transacciones que nos permiten que nuestras vidas continúen. También es importante que sepamos que hay una ley, que es la ley de violencia de género, donde se habla de violencia económica también, y donde tenemos derecho las mujeres a saber qué es lo que tenemos en nuestra economía familiar, qué es lo que cada uno tiene el derecho a saber y a manejar en una sociedad conyugal
Y fundamentalmente saber que cuando nos pretenden manejar el dinero o manejar las inversiones o manejar las sociedades o lo que fuere, eso es violencia económica. Y también las mujeres tendríamos derecho y tenemos derecho a denunciar. Me quedo con parte de lo último, ¿no? Lo que decía Fabiana Túñez respecto a la violencia económica como parte de la ley de violencia de género que rige y que funciona en nuestra República Argentina. Informarnos y conocer esa información y esos derechos es el puntapié inicial para saber cómo ejercerlos. Vamos a compartir más información. Otra noticia, en este caso nos vamos a Francia. Una actriz que denuncia el abuso de un director de cine. Se trata de la actriz Adèle Haenel. Denunció que fue acosada sexualmente por el director Christophe Rugia cuando comenzó a trabajar en cine hace 17 años y ella era menor de edad. En declaraciones al diario digital Mediapart, manifestó haber sido objeto de un abuso desgraciadamente banal y lanzó acusaciones contra un sistema de silencio y de complicidad que hace esto posible. Las palabras de la actriz de 30 años, ganadora de 2 premios César, fueron confirmadas por una treintena de testigos. Rugia y Haenel trabajaron juntos por primera vez en la película Los Diablos del año 2002 y una mujer que también fue parte del equipo de ese film aseguró que la relación entre la actriz y el director en el set no era normal. ONU premia a empresas que impulsen la igualdad. La Organización de Naciones Unidas premiará en la Argentina a las empresas que fomenten la igualdad de género para impulsar el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres. Del programa Ganar, Ganar participan numerosas y variadas empresas que se encuentran en carrera por el premio de la ONU, que también fue creado por la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea. Ganar, Ganar se enfoca en fortalecer las capacidades de los actores del sector público y privado para dar visibilidad a los beneficios empresariales que genera la igualdad de género, fortaleciendo el liderazgo de las mujeres en los negocios, promoviendo su participación en la fuerza de trabajo, su acceso al trabajo decente y a la seguridad de sus ingresos, al emprendimiento y a la autonomía y empoderamiento económico. Florencia Raez, representante de ONU Mujeres en el país, destacó que la igualdad de género es un buen negocio. La idea es aumentar el empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres para un crecimiento sostenible, inclusivo y equitativo, sostuvo. La inscripción es gratuita y vence el 31 de diciembre. Mujeres reciben licencia de conducir en Afganistán. Por primera vez en Bamiyan, una provincia de Afganistán, un grupo de 58 mujeres recibió sus licencias de conducir después de completar un programa de capacitación de 8 semanas. En un país conservador como Afganistán, los académicos religiosos son muy respetados y aunque la mayoría se opone a que las mujeres participen en la música, la conducción aún parece ser aceptada. Bamiyan es ampliamente conocida por sus 2 grandes e históricas estatuas de Buda, destruidas por los talibanes en 2001. Desde la expulsión de estos, la provincia se convirtió en una de las más seguras del país y los lugareños ahora disfrutan de su libertad y desarrollo. La policía de tránsito espera que el número de mujeres que participan en cursos de manejo aumente significativamente en el próximo año. Y llegamos al final de nuestro Con Voz Propia y por supuesto mañana los esperamos a todos a partir de las 4 de la tarde en la pantalla de la televisión pública argentina. Chao.